Algo de la memoria. Pues el artefacto que dice que me iba a dar más poder. Ahora esto sí que es amnesia total. Por aquí no había pasado. Did they ever clean these showers? Es posiblemente la primera vez que haya dicho algo que tenga que ver con el sitio donde estoy. De las primeras veces. Being on the outside, it's hard not knowing what we're going to encounter next within the mind. If I'm honest, it puts me on edge. Yet, if you do succeed, you'll have played a part in changing history forever. If I'm being truthful, I don't know how this process will affect you. Let's both plan for the worst and hope for the best. Well, look at that. Excellent work, Restorer. Now that you have the artifact, return to the case and let's explore this second core memory. Ah, o sea que puedo regresar. Ahora ya puedo regresar. Se ve que ya he terminado ya. Mira, Jake, Sam, Nick, Chris. Y esto... I wouldn't go in there if I were you. Si yo fuera tú, no iría ahí. Lo que tú digas, güey. Vale, Rich. Aquí no parece que haya nada. Estoy mirando las taquillas por si hay alguna cosa que echarse a la boca. Esto no lo tenemos. Mineros. Bajo ninguna circunstancia está permitido usar las duchas de la zona común de mineros hasta que se haya llevado a cabo mantenimiento. Por favor, usen las duchas del lado del comedor si quieren lavarse. Qué mal rollo está, ¿eh? Que la situación no es tan, no da tan para, no da para esto. Café. Habrá que poner un vaso o algo, ¿no? ¿O qué? How did we get here? I can't remember. No lo puedo recordar. Eso no lo han traducido. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No lo puedo recordar. Solo dos grind necesita. Dos. Anda, mira qué guay. Aquí me salen todos. Qué guay, tío. Ya los tengo todos juntos. Mejor, mejor. Pues ya me estaba volviendo medio loco buscando a los demás. Vale.
Perfecto. Mines Dry. Esta es la presión última que me falta por ver. D11. El que esas chimeneas estén... El que esas chimeneas estén marcadas y tengan esa numeración es por algo, seguro. Bueno, vamos a ver. Supuestamente este es dry, hemos dicho. Vale, entonces según esto, esto es 300, que está bien. No, arriba. 300, 100, 200, 300 y 100. A stadium almost full with screaming fans. His little eyes taking it in for the first time. These cramped rooms were where the miners spent most of their time before going underground. It was like a community here. Records show that the mining wardens usually put a lot of undue pressure on the miners to meet quotas. Must have been a grueling job. Era aquí, ¿no? Joder, no me deja dejar... ¿Para qué sirve esto entonces? No sirve para nada. Pensaba que podía poner el vaso. Pero no. A ver. Estimado jefe de minas, me gustaría pedir un día de vacaciones para el próximo 1 de mayo para que puedas pasar el día con mi familia. Prometo que si necesitas que trabaje horas extras esta semana, lo haré. Son las primeras vacaciones que he pedido en los últimos 2 años y le estaría muy agradecido si me las concediese. Después de todo, es el cumple de mi hija. Un día de vacaciones, pobre hombre. Vale. Secretaria de jefe de minas. Alista. A diario. Hacer el café y dejarlo en su mesa. No le gusta esperar. Fregar el agua y echarla al drenaje. No me pagan por hacer esto. Esta semana. Hacer un chequeo de las taquillas. Organizar la reunión con Sean V. Con el jefe para su sanción disciplinaria. Organizar reunión de evaluación de desempeño de los mineros. Limpiar la cafetera con los gránulos. Bueno, pues parece ser que tenemos que hacer... ¿Ya no quedan granos? Hay que hacer esto. Dos. Por aquí no. ¿Ve? Aquí. Tío.
No me deja. No sé. Se ve que ese no es el vaso que tengo que poner. Pero bueno, que está ahí el vaso preparado y todo. O sea, eso no entiendo. Lo tiene preparado. Aparte que tú fíjate que lo dice aquí muy claramente. Hacer el café y dejarlo en su mesa. No le gusta esperar. Fregar el suelo y echar de la... Hombre. No me deja cogerlo de abajo. Ahí está. Ahora. Pues se supone que es esto. Lockers code. Los códigos. Y los empleados. Venga, otra foto que hay que hacerle. Otra foto más. Vale. Muchas cosas, muchas cosas. I'm not sure we're allowed to be in here. Uno, dos. Otra foto que tenemos que hacerle. No sé yo si este aparato no lo vamos a encontrar, pero quién sabe. Presión. Me siento entre la espada y la pared. No hay ninguna forma de conseguir hacer un buen trabajo si no soy duro con los empleados. Espero que sepan que solo me porto así con ellos para poder completar el trabajo a tiempo. Su puesto depende de ello y si no conseguimos sacar suficiente estaño, todos perderán su trabajo. No es un trabajo bonito, pero alguien tiene que hacerlo. De verdad, me importa que todos ellos sean capaces de mantener su puesto, pero eso es mucho peso sobre mi cabeza y no sé si podré aguantar mucho más, jefe de minas. Bueno, pues parece que aquí todavía no hemos terminado. Sigue estando en rojo. Trabajo para hoy. Acción disciplinaria con posible suspensión para Sean V. Hemos oído que ha estado robando materiales y otros objetos de la zona industrial. Ahora que lo pienso, ¿dónde está mi taza de café? Señor Lewis, desafortunadamente debido a una nueva expansión de túneles que está planeada, no puedo autorizar las nuevas cabezas de taladro de la excavadora para ser usadas en las profundidades de la mina. Ya que tu trabajo es el de reparar el equipaje, considero el de arreglo de la excavadora tu responsabilidad profesional. Si necesitas asistencia, no dudes en contactar conmigo. Anda, mira. Jolín, será por números. Un montón de números, tío. De contraseñas por todas partes. Y no tenemos. Y no lo tenemos. Hombre, hace un momento. Oye, esto puede ser que sea. Ah, amigo, ¿sabes lo que puede ser que sea esto? Las taquillas. Sí. John. Bueno, Jake. 2554. Pues sí. Son 29.10. Va. Joder. Mira el martillo. El martillo del que estaban hablando todos.
Wake Extractor. Estructura rota, ¿no? Algo así, estructura en mal estado. Eso es justamente por donde hemos pasado nosotros. Por ahí es por donde hemos pasado nosotros. Vamos a hacer una cosa. Bueno, sí. Ahora se entiende. Ahora sí. Sat in the front stands, the view was perfect. Ahora sí. Y ahora para que se ponga de pie tengo que dejarlo en el... ¿dónde? Aquí. Cero, uno, uno, dos. Cero, uno. Toma ya. Anda, mira, si es el bicharraco este. At this time in the evening, all but a few shops in the village were closed for the day. Andrew and his two very worried-looking brothers had made their way past all the other houses and were about to cross the village and head down to the dock. Only one thing stood in their way. Mr. Jefferson, the innkeeper. He was sweeping up for the night. The whole town knew how much pride he took in his work. He might be there for a while. It's no good. We'll have to go home, said Rob, glad the adventure was over. Rubbish, barked Andrew. Let's just wait. It's either that, or we can go the long way, round by the river. I can't be bothered with all that, Rob sighed. The knocker won't mind what time we get there, said Andrew. Rob frowned, feeling a bit silly that he was so taken in by the story, and had agreed to come in the first place. Bueno. Bueno, parece que esto al final no era... Pensaba que había que dejarlo por aquí. Pero no, no, esto no ha dejado. No se ha puesto de pie, tío. No me mola, pues no se ha puesto de pie. Hace falta que hagamos algo más. A ver, voy a dejar esto aquí. Vale, ha sido este. Este es el de Pinwell Industrial. Es el que hemos hecho. Mira, ves ya. Industrial Center. Vinecliff. Industrial Center, Vinecliff Mine. La mina podríamos haber ido también. Lo que pasa es que como no, no había mucho más que hacer. Esto estaba aquí puesto, tío. Y no me deja. Ahora no me deja devolverlo en su sitio. ¿Dónde está mi café? Dice. Vale, pues vamos a... martillo. Ahora sí. Nick. Nick 5263. Vale, ni no tiene nada. It smells damp and horrible. Chris.
2040. ¿2040, Chris? Pues no es, no es 2040. No es 2040 el de Chris. El de Chris lo ha cambiado. Oliver. 7711. El aire que respiro, el aire que respiro me traiciona. Soy capaz de saborear las amargas moléculas en la punta de mi lengua. Nadie más lo nota, pero yo sí. ¿Cómo lo hago? No lo sé, pero el sabor del arsénico está presente en el aire. No hay suficientes trapos para cubrirnos la cara. No hay suficientes máscaras para compartir con los mineros. Temo cada respiro. Aún así, yo y las demás chicas tenemos que terminar este encargo pronto, si no Aaron y Oliver se van a poner nerviosos. Judith Thompson. Rich, 2102. Nota Rich, Rich. ¿Conseguiste hablar con el jefe de minas sobre la explosión en la nueva excavación? No me gusta que estés preocupado y me sentiría mucho más seguro si se lo mencionases antes de que empecemos a trabajar ahí abajo. Escuché a Adam Westerman hablar sobre la falta de inspecciones que han sido realizadas para la nueva expansión. Obviamente el trabajo en la seguridad de Devlin y parecía estar bastante preocupado. De todas formas, esta noche bajaré al Crow's Nest más tarde. Elaine me ha quitado de la lista de vetados. Víctor. Y ahora Peter. 10:50. Anda, mira. Nota Sean. Sí, es hoy. A veces es un poco pesado Rob. Su padre es amigable y gracias a Dios que él es el dueño de ese sitio y no su hijo. Siento que no haga más que molestarte, amigo. Si te hace sentir mejor, a mí me llamó a la oficina el otro día también. Al parecer, yo había escrito un montón de encargos de mineral mal en la pizarra, aunque le juré que no fui yo. Me regañó como si fuera un niño. Algún día se va a pasar y se arrepentirá de las cosas que ha dicho. Vale. Víctor. Pues Víctor no está aquí. No. Y aquí tenemos otra que está sin nombre. 5263. No. Marí, 2218. Tampoco. Pues tenemos Chris, que no es la suya. Ah, que tenemos dos Chris. Perdón. 17:30. Ahora sí. Ahora sí. Antes no. Señor Remo, ya que eres capitán, se te asignan las tareas de evacuación de emergencia de la zona industrial. Genial. Ya sabemos quién es el capitán. Remo. Ya sabemos quién es el capitán. Es Remo. En la parte de abajo había que poner el nombre. Había que poner nombre y había que poner también una cantidad. Que no tengo ni idea cuál era. Aquí hay otro que está sin nombre. Y a este hay que ponerle. A ver si me. This doesn't seem like the right way. Eh.
era aquí. Aquí hay que poner nombre del capitán, Remo. Y Sean. Level 400. Pues no sé cuánto es. ¿Cuánto hay que mandar? A ver. Vale, estoy buscando la foto. A ver. Creo que había una fotografía en la que salía esto fuera. Esto es. Son 400. Ah, pero es 400. Me pone Van Cleef Mine, Fathom. Me sale esta. Me sale 400. Ah, mira, si lo tenía ya puesto aquí. He puesto 380. Pues estoy con Remo, pero no es Remo. Es Nick. B. Nick. Ah, pues a lo mejor. Es Nick. Nick. Punto. B. Es Nick. Me he equivocado entonces. Según lo que pone aquí, es Nick. A 380. Pero entonces son 400, pero no sabemos Weig. No sé lo que significa. No sé qué significa Weig. Voy a buscar al traductor. A ver. Peso. Ah. Esto es peso. El máximo peso que pueden llevar. Vale, entiendo. El máximo peso que pueden transportar. En este caso eran 84. Aquí... Voy a buscar ya lo que pone, lo que significa chute, porque no creo que chute sea nuestro chute en español. Chute. Tolva. Tobogán. Vale, pues ya está. Ese pongo se referirá al 1. Ah, amigo, se refiere a esto, ¿no? 4, 5, 6, al... El 5, el 1, no sé dónde estarán los otros. Ah, estarán aquí. A ver. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. ¿Cuál es el peso? Pues ni idea. Muy buenas, Intercetas. Gracias por pasarte, joven. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál será el peso? Entonces, es lo que nos falta. Oh, mira, ahora funciona. This doesn't seem like the right way. Eso lo has dicho antes ya. Eso ya lo has dicho antes. ¿Cuál es el peso? Pues no tengo ni idea ahora mismo. ¿Cuál sería el peso que hay que poner ahí?
Esto está a puntito. Lo que pasa es que el café. No sé dónde lo tengo que dejar, sinceramente. No sé dónde porras tengo que dejar el café. Aquí no hay nada. Pero el juegocito tiene... Madre mía. Qué complicado que es. Cómo se complica el sol. Hay que poner algo ahí. ¿17 a lo mejor? 17, vamos a poner 17, a ver si... Lo que pasa es que peso 17 va a ser poquita cosa. Tiene que ser más peso. Uf, esto tiene puzzle sin querer. Tiene puzzle hasta sin querer, los tiene. Hasta sin querer los tiene. O sea que, madre mía. Ah, 17 no va a ser. Bah, eso estaba claro. A ver, según esto pone aquí 400 más 120, 435, 505. No sabemos en qué día estamos. Or Timing 2804. Bueno, como sea esto, me parto. ¡Ahí va! 2804. Era verdad. Vale, un tapón. Y un martillo. Un martillo pirón. Martillos de eso ya tengo 14. Así que... El tapón este lo de momento lo dejamos aquí. Vale. Y esto no sé por qué está en este color. Vale, pues 9 Mainer esta estación. A ver si se refiere al número de mineros. Dependiendo. A ver, Mainer. A ver, en traductor. Miners. Estacionet. Mineros estacionados. Sí, tiene que ser el número de mineros. 9, 17, 23 y 46. Dependiendo. Tiene que haber. Va a más el número de mineros.
Uf, madre mía, esto está... Vale, esto funciona también. Estupendo. Bueno, pues voy a echar un vistazo en una cosa. Esto no lo habíamos leído, creo. Colasso, la vio caer desde la plaza del pueblo, sus oídos pitando tras la explosión. Empezó a temblar y cayó como si estuviera hecha de papel. Un montón de humo negro ocupó la escena. Ella me dijo que en ese momento su corazón se hinchó como un globo en su pecho. La estructura cayó y ella supo que un grave accidente había ocurrido en la mina. Por un momento pensó que habíamos muerto los dos, pero yo no estaba allí. Pasaron años hasta que lo superó. Teníamos que marcharnos. Tom Fletcher. Unas mezclas aquí de unos y otros. Vale, quiero mirar una cosa, porque aquí también, aquí está el management. Not many people ever saw the inside of that office, and the ones that had weren't around very long to talk about it. This area is where a mill manager would run his operations. He spent most of his time looking down over the industrial area from his office. I've researched that an accident here halted all production in the mines for a time. I suggest you keep searching for anything that might be related. Okay. Bueno, por lo menos esto era lo que faltaba por activar. ¡Hombre! Por fin, se abre algo y pasa algo. Es que lo que va diciendo el paciente, va diciendo burradas el paciente. Eso de que nos... De quien entra en esa oficina luego no sale para contarlo, no vive para contarlo. O sea, unas cosas más raras. Bueno, iba a darle a guardar, pues sí, le doy a guardar. Vale. Lo que no he hecho ha sido ninguna cámara, tío. No he hecho ni una sola cámara. We can't help you from here onward. What you do with yourself is up to you now. You can plan your own path. Anda. Se ve toda la fábrica desde aquí. Vale, esto es lo que decían que se había roto. Con estas máquinas ya hemos hecho la foto. Be careful. You know I don't like heights. Es curioso, parece como que... Ah, vale, si es que me lo ha dicho anteriormente ella. En el momento en el que cogemos el artefacto, que es simplemente una linterna, dice que nos conectamos con el paciente. Hasta el momento el paciente decía cosas sin sentido, pero últimamente las cosas que va diciendo ya tienen que ver con lo que nosotros vamos explorando. Es como si nos estuviera acompañando. Y aparte lo dice, ¿eh? Dice, cuidado que a mí no me gustan las alturas. Vale, pues aquí no hay nada que hacer. Vale, vale, me voy. Que esto tiene... A mí tampoco me gustan las alturas. Esto da muy mal rollito. Otra vez tenemos que... Mayo. Tenemos que poner... En el día en el que nos encontramos. No, eso no hemos terminado. Reserva Kentucky. Y tenemos una caja fuerte que le falta una ruedecita. Y aquí hay que escribir. Ahí también. Poh, oye, pues está el juego. Vaya tela, eh. El juego juega con nosotros. Mira, hay otra cámara más.
un calendario. Estamos muy altos, aquí. Pues no tengo ni idea, tío. Lo que tengo que poner aquí ahora mismo no sé. No sé lo que hay que hacer. Vale, esto hemos visto una fotografía. O sea, hemos visto, sí, una imagen. Hemos hecho una foto. Place the paper of barograph. Vale, entonces tengo que poner este papel. Ahí está, muy bien. Y ahora tirarlo. There's always work to be found around the mines. Siempre hay trabajo en la mina, mira. Sunday, Monday, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Buah, pues será por cosas, tío. Vaya. Arsenic shipment. Bueno, es que si no entiendo lo que me están diciendo, va a ser complicado. Shipment. ¿Tiene que ver con barco? Enviado, arsénico enviado. Sipet. Estados Unidos, tal vez. Se refiere a Sipet. Enviada. To. Envió por barco. Había un... Se hablaba constantemente de que había que hacer un envío a Estados Unidos. Entonces puede ser que sea eso, pero hay que decir qué día en concreto se hizo el envío. Pues no tengo ni idea. 16... Esto sería ir probando. A 1966 puede ser. No. Día on. En el juego están constantemente diciendo Estados Unidos. Están diciendo Estados Unidos y lo ponen así. Lo ponen así. EEUU. Lo ponen de esa forma en el juego, así que... Pero bueno, ahora lo vamos a poner USA por si acaso. Thank you.
ver si me estoy equivocando yo. A ver si en día se refiere a... Espérate un momento. Se pueden poner tres. Creo que se refiere aquí. Vale. Creo que aquí... Mira, a ver si aquí pone tres. Sun. Sun, por ejemplo. Y aquí hay que poner 15. Vale. Creo que esto ya está claro que es... Esto está fácil. Esto está fácil porque solamente es cuestión de poner Sun 15, Moon 16, hasta el 21. Lo único es saber si se ha enviado realmente a Estados Unidos. Moon 16. Moon 16. Vale, si no pasa nada, seguimos para adelante. 17 Thursday, suerte, tuerte. Ah, tío, me he equivocado. Wet. Most of you end up selling these, but it's meant to be a keepsake to remind you of your time here. We wish you all the best. What? ¿Qué ha pasado aquí? Que no me entera. He borrado la E. He borrado la E y ha funcionado. Bien, pues vale. I'm referencing the diary once more, and this watch was a gift at the age of 16. As far as I can tell, it might represent a sense of freedom or realization of self-awareness in the world. When I strapped it to the patient's wrist, there was a positive reaction. Although unable to understand how to read the correct time, it was obvious to me that the sensation of the watch on the skin was well received. No me entero de nada, tío. ¿Ha pasado algo? Sí, se ha puesto en verde este. Mi también se ha puesto en verde. Uf, 2 horas para conseguir solamente uno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo al dato. Para que veáis un poco la dificultad. No sé qué ha pasado. Pues buena pregunta. Yo tampoco sé lo que ha pasado. Lo primero, que donde pone day, era simplemente poner tú, que se refería a martes. Pero en... Claro, como me permitía poner tres letras, yo he puesto las tres letras, TUE, en inglés. Y ha sido borrar la E, y al borrar la E, ¡pum!, ha saltado. Muy raro. Muy raro. Súper random esto. Y bueno, ya por lo menos uno lo tengo hecho. Ya tengo uno hecho, de los cuatro que tengo que hacer. O sea que están... Las cámaras están conectadas con la fábrica, de tal forma que cada parte de la fábrica, si arreglo la cámara, se arregla esa parte. Pues guay. Oye, pues es... No, lo que pasa es que yo tengo por ahí, creo que tengo... Yo creo que tengo por aquí, mira, uno de sobra. Lo puedo poner, pero lo que no tengo es el número. El número no lo tengo.
Bueno, sé que haya por aquí algo que no haya visto. Sí, espérate aquí, que lo mismo. Hay cajones, es verdad. ¡Ah! Mira, estaba aquí. Estaba ahí. Vale. Pues no sé cuál. Aquí sí que no sé. Porque no nos han dado número. Yo pensé que a lo mejor esto nos iba a revelar el número. 17 de mayo, que es 5, tal vez. Y se lo pongo al revés, 0,5. Tampoco. Bueno, eso era de esperar. Este tiene pinta de que este es la caja fuerte del pez gordo. Tiene pinta de que aquí, de que esto es de alguien importante. Aquí está el pez gordo, sí, el jefe de la empresa. Bueno, pues no está tan mal, ¿eh? Está bastante bien dentro de lo que cabe. No está tan mal. No sé. Lo bueno es que vas moviéndote por un montón de. Como el sitio es súper grande, te vas moviendo, vas descubriendo cosas. Pero bueno, al menos hemos podido avanzar algo. No simplemente movernos y ya está. Se les escucha, se les escucha. Esto es enorme, tío. Esto es enorme. Y esto no ha funcionado. Y esto no funciona todavía. Esto no funciona. No, no. Si esto está claro que más que un walking simulator es, desde luego que sí. El tema de los sonidos está mal hecho. Porque me salen los sonidos por todas partes. Da igual que yo esté moviéndome. Y ahora me estoy alejando, pero me salen los sonidos por todas partes. Así que realmente sin simplemente los pone los sonidos ahí en plan para hacer ruido y ya está. Pero no están bien puestos, porque lo suyo sería que te indique saber exactamente dónde vienen. Entonces, si los ponen por poner es porque no son relevantes directamente. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar. 2 horas bien majas que llevo ya aquí. Bien, bien majas. A veces cuando corre parece. A veces cuando corre parece que corra de puntillas. El que se inventó el juego tiene buena idea. Es una buena idea, sinceramente, no está nada mal, pero mucho lío, tío, mucho, mucho lío. Muchos líos. Anda, pulsa y mantén, pulsa, placa de restauración. What the fuck? Madre mía, tío, ¿cómo te descoloca el juego? De repente estamos aquí tranquilos y ¡boom!
¿Pero qué es esto? Ala, ya era música de ascensor encima. Y no puedo correr. You know, I hope this is the right decision. That's all. You know exactly why this is the right decision, Jim. I know. I just... But we've discussed this. The cost of treatment and care, it's too expensive. You could stay here with me. You could get help here. We'll miss you. Don't ever doubt that. What? Pues me quedo con las ganas, solamente he escuchado uno. Pero cómo eres así de troll. Pero cómo es así de troll. Venga, hombre, por favor. ¿Cómo es así de troll? Madre mía, de verdad. Madre mía. Es que esto es muy, muy, muy loco, tío. Esto es muy loco. ¿Cómo puede ser así de troll? De medio de la conversación, coge y me vuelven a mandar aquí al mundo de Oz. Que realmente no sé qué significa esto. Hemos hecho aquí una historia rara y... ¿Para qué? A ver. Pues ni idea. Bueno, voy a guardar un momento y voy a hacer una cosa que no sé si se podrá hacer. Pero vamos, mira, llevo 6 horas. Y decían por ahí, el juego en 5 o 6 horas te lo ventilas, y una porra. A ver. Nada, la gente que dice eso de 5 o 6 horas y tal, eso no lo han jugado directamente. No han jugado el juego. ¡Hala! Otra vez volvemos a Project Zero. Just keep on taking pictures of these areas. When you're finished in here, move around to the other room. Just try and make sure. ¿Estás policía? Esta es la casa donde nosotros la primera vez hicimos las fotografías, supuestamente. Estamos adentrándonos en lo que causó el trauma del paciente. Y anteriormente habíamos visto unos recuerdos en los que la gente estaba de, pues eso, de risas y en plan vacaciones. No, no, era cumpleaños. Pero ahora ya no hay cumpleaños. Una cafetera de estas me vendría bien para casa. Pues ahora mismo aquí ha venido la policía ya. Anda, mira. Antes aquí no entrabas a este sitio. Antes, aquí entrabas al comedor. Venga, va. Más fotos. What the fuck? Macho, tío. Mal rollo. Ah, le daba el vino y las pastillas. Profits were not being met for the second year running. A spokesperson from the Cornwall Tin Mining Corporation in related.
No hay mucho más que sacar aquí. Profits were not being met for the second year running. A spokesperson from the Cornwall Tin Mining Corporation in related. No sé qué. Just keep on taking pictures of these areas. When you're finished in here, move around to the other room. Just try and make sure. Aquí no hay nada más. No. Pues vale. Tampoco te identifica así. Has hecho ya todo lo que tienes que hacer. Pero bueno, la mano se ve. Antes no se veía la mano, ahora ya se ve. Pues nos vamos. Wait. Why the hell? We're back here again. I think I know why. You might finally have the power to fight this dementia effectively and destroy its symptoms. What are you waiting for? Let's do this. Destroy this dementia. Vaya tela, macho. ¿A dónde me ha mandado ahora? Esto es el principio del juego. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, vale. Ostras, qué guapa. Tío, chaval, como si fuera un cáncer o algo así. Como si fuera un cáncer, tío. Something's not quite right. Keep going. Algo va mal, pero continúa. Es que en esta parte, en esta zona, cuando estuvimos aquí la primera vez, había una especie de podríamos decir, de tumor, un trauma, o no sé, lo que sea. Y nos dice, elimínalo. Lo eliminamos y empieza a gritar lo que es el paciente. Empieza a pegar unos gritos. Se me pusieron la piel de gallina, de verdad. Madre mía. Los pelos de punta. Y me espero que pase algo así también, ¿eh? Espero que pase algo así. Thank you.
Madre mía, por favor, ¿qué ha pasado? Job. We really couldn't have done this without you. All that remains to be done is... Did you see that? My readings have... Madre mía, chaval. Qué locura, tío. Qué locura. Ah, mira, estamos en el mismo sitio de antes. Ostras, tío, de verdad. Había un momento en que ya era estridente el ruido, ¿eh? Era estridente, ya molestaba, ¿eh? Y la tele del Portal Gates, es verdad, tío. Uy, va, pero bueno, ¿esto qué es? You are falling apart, and we're nearly out of time. Madre, amar hermoso. ¿Dónde porras estoy, tío? ¿Dónde porras estoy? Madre mía, qué locura, tío. Os prometo de verdad que cuando ha salido lo del... cuando ha salido la habitación que estaba desocupada por completo, que estaba sin muebles, y el televisor, y tú interceptas, has dicho lo del poltergeist. Justo aparte lo he dicho, mira, el poltergeist. Y he visto ahí como una especie de pozo con un árbol y, ostras, macho, me ha recordado de Ring. Y justo en ese momento, ¡pum!
Ha cambiado el escenario y os aseguro que he pegado en medio un bote que no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. No tengo ni idea de dónde estoy, tío. Déjame que guarde primero. Vale, estoy en la en ¿Dónde estoy? Buena pregunta. A ver, ¿dónde estoy? Vale, estoy en Village. Estoy en la Village Pinwell. Estoy en la ciudad. Pinwell Harbor y Village Pinwell. Estoy aquí. O sea que al final el Industrial Center, este me lo he fumado entero, me lo he pasado y todas las historias que había que hacer por ahí dentro no las he hecho. Que habían que hacer un montón de puzzles, historias. Pero el juego se lo ha fumado, ha dicho, venga, va, te dejamos seguir adelante porque si no, llevas aquí 6-7 horas y no te lo vas a pasar el juego en la vida, este paso. Qué fuerte, Dios, qué fuerte. Qué locura. De verdad. Pues nada. Pues mira, me parece un momento ideal. Estaba diciendo hace 20 minutos que dije, voy a cerrarlo. Pues mira. Fue decir que iba a cerrar y entonces ha empezado a venir toda esta locura de viajes intergalácticos y historias. Y ya no sé, tío, yo ya no sé qué pensar porque hay una mezcolanda ahí de cosas. La Jane, que es supuestamente nuestra paciente, que es la que de vez en cuando escuchamos su voz. El Thomas, que dice que ahora que no recuerda nada. Y luego después Phillips, que es la que supuestamente es nuestra jefa, la que le está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero que a mí me da que no es trigo limpio, ¿eh? No es trigo limpio. Yo estoy convencido de que en vez de tumores lo que estábamos ahí reventándoles era neuronas. Lo estamos. Hemos dejado a la paciente con menos neuronas que una ameba. Vaya tela. En fin. Bueno, nada, lo dejamos. Lo dejamos aquí, jóvenes, que ha sido. La verdad es que ha estado chulo, ¿eh? Es cierto de que se lleva mucho rato, mucho, mucho rato, sobre todo la parte en la que estás mirando cosas, documentos e intentando comprender qué es lo que tienes que hacer. Pero bueno, al final el juego de vez en cuando se porta bien y dice, venga, sigue adelante, porque si no, aquí te quedas toda la vida. Mira, gallumbos. En fin, ha sido un placer, de verdad. A los que habéis aguantado aquí en directo, que habéis sido unos cuantos, de verdad, gracias. Miaos, Intersetas, Adrock, a los que habéis ido pasando por aquí, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y los que lo estáis viendo en estos momentos en directo por YouTube, recordad darle un pequeño like, suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Y para todo lo demás, os emplazo al canal Juegos Perdidos, tanto en Twitch como aquí en YouTube. Cuidaros mucho. Y hasta más ver.